Bienvenidos al programa de restitución de tierras en Colombia. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Tierra y Vida, la primera organización de reclamantes de tierra en Colombia. Recordemos que hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Bueno, Carmen, movilizaciones. Impactante la movilización de Necoclí. ¿Qué significó para Urabá la movilización de Necoclí? Para nosotros en su momento fue una cosa muy impactante, primero porque era la marcha se llevó a cabo en el momento en que más duro nos estaban golpeando en Urabá. Llevábamos ya 14 personas asesinadas, compañeros de Tierra y Vida, líderes de Tierra y Vida, y 3 atentados. De tal manera que la marcha en ese momento, con la presencia del presidente Santos, con la presencia del gobernador de Córdoba, el gobernador de Antioquia y el del Chocó, generó un impacto tan fuerte que nosotros sacamos como balance más importante. Primero, la respuesta de todas las víctimas que se volcaron, porque la marcha estaba programada para reunir 5.000 personas y terminamos reuniendo 35.000 personas, Gerardo. La respuesta, lo que quiso decir es que toda la gente quería hacerse ver, la gente quería decirle al presidente que está rodeando la ley 1448 y que tiene sus esperanzas puestas y que confía en este gobierno y en esa ley para recibir sus tierras nuevamente. Las rutas, ¿cómo ha sido la implementación de las rutas? ¿Por qué tan lento el procedimiento? Mire, nosotros estamos proponiendo en un documento que aquí repartimos, que les vamos a hacer llegar a ustedes, y el documento tiene tres propuestas muy grandes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta más importante es la propuesta de restitución de tierra, que son 3 rutas para restitución de tierra, que permitan agilizar la restitución. Una ruta colectiva, que la ley lo ordena, en el artículo 82 de la ley está ordenado, dice, para que esta ruta colectiva se pueda llevar a cabo debe tener 3 condiciones precisas que son, primero, que estos predios que pretendemos que se hagan de manera colectiva sean colindantes. Segundo, que hayan sido despojados en la misma fecha. Y tercero, que hayan sido despojados por el mismo victimario. La otra ruta es la restitución administrativa. Nosotros encontramos en todo el país, como sabemos, en el pasado el Estado tuvo un aparato criminal de poder que cooptó toda la institucionalidad, pero la institución más cooptada fue el INCODER. Hemos encontrado en varias partes del país oficinas territoriales del INCODER con oficinas paralelas, como el caso de Urabá, que se encargaban de entregar títulos de adjudicación falsos a estos victimarios. Es por eso que nos atrevemos a proponer una ruta de restitución administrativa, que el INCODER, en un acto administrativo, deshaga las falsas adjudicaciones, los falsos títulos, cuando anuló los títulos originales que otorgó el INCODER y luego otorgó falsos títulos, que ahora a su vez deshaga esos falsos títulos y le restituya a los parceleros y a los adjudicatarios originales su finca. Esta ruta es mucho más rápida, ágil, mucho más pronta, no llega hasta un juez, sino el propio INCODER o el propio ejecutivo del gobierno adelanta esa restitución. Y la tercera ruta es la ruta judicial a través de la ley 1448, que a través de los jueces de tierras. Agradecemos a Carmen Palencia, la presidenta de la Asociación Tierra y Vida, la primera organización reclamante de tierras a nivel nacional. Y recuerden, aflojar la tierra para sembrar la paz.